El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles su intención de enviar hasta 15.000 militares a la frontera sur con México para ayudar a frenar la caravana de migrantes centroamericanos. El comunicado se produce tras el anuncio a principios de esta semana por parte del Pentágono del envío de 5.200 soldados a la frontera entre Estados Unidos y México. Tiene por objetivo apoyar las actividades del orden y contribuir a detener lo que el presidente Trump describe como una invasión de migrantes centroamericanos. Trump ha reiterado que Estados Unidos no va a permitir que entre en el país.